Bienvenidos amigos, yo soy Marcela Valladolid y gracias por visitarnos en nuestra sección de video recetas de norsabor.com, el lugar donde descubrirás cómo transformar tu arroz de bueno a buenísimo. En esta ocasión vamos a preparar una paella criolla con el toque especial de Nor caldo de tomate con sabor de pollo. Bueno, ven y acompáñame a preparar este platillo español con el toque criollo. Vamos a necesitar 3 cuartos de libra de pechuga de pollo sin piel deshuesada en cuadritos, 6 cucharaditas de Nor caldo de tomate con sabor de pollo divididas, 3 cucharadas de aceite vegetal divididas, 3 cuartos de libra de camarones crudos, pelados y desvenados, 2 chiles morrones, ya sea verde y o rojo, finamente picados, 1 calabacita amarilla picada, 6 onzas de chorizo en cubos, 1 cebolla pequeña finamente picada, 1 cucharada de chipotles en adobo finamente picados, 1 taza de arroz, ya sea regular o precocido, 2 dientes de ajo finamente picados, 2 tazas de agua y 1 paquete de ocras congeladas, descongeladas, partidos a la mitad en diagonal. Aquí ya estamos calentando nuestra sartén. Primero que nada vamos a sazonar nuestro pollo. Vamos a tomar el pollo, lo vamos a colocar aquí. Y vamos a agregar nuestro Nor caldo de tomate con sabor de pollo. Nuestra primera cantidad, lo mezclamos para que todo el pollo quede cubierto, así perfecto. Y en nuestra sartén vamos a colocar nuestra primera cantidad de aceite. Agregamos el pollo y lo vamos a mezclar hasta que esté bien doradito. No va a tardar mucho tiempo porque las piezas de pollo son muy pequeñas. Así, perfecto. Va a necesitar unos 2-3 minutitos. Ya está perfectamente dorado nuestro pollo. Y ahora lo vamos a poner en un plato que tenemos aparte. Aquí va. Sacamos todo el pollo. Y vamos a poner esto a un lado un tantito para que no se queme nuestra sartén. Y vamos a sazonar lo que es nuestro camarón. De la misma forma que sazonamos el pollo. Colocamos en el plato y nuestra segunda cantidad de Nor caldo de tomate con sabor de pollo. Lo mezclamos. Sazonado por todos lados. Y en la misma sartén, que ya está muy caliente, agregamos camarones. Igual, lo mezclamos hasta que estén rosados nuestros camarones, o sea, completamente cocidos por dentro. Esto va a durar aproximadamente 3 minutos. Hay que tener cuidado de no cocinar los camarones de más porque luego se ponen muy duros. Los queremos suavecitos, pero perfectamente cocinados por el centro. Ya vemos que ya están bien doraditos nuestros camarones y los colocamos también a un lado de igual manera que hicimos con el pollo. Así, bien doraditos. Y en la misma sartén, es lo interesante de este platillo que se combinan todos los sabores porque ahí quedan los sabores de todos nuestros ingredientes. La misma sartén, agregamos nuestra segunda cantidad de aceite y nuestra verdura, que es chile morrón, ya sea verde y o rojo, calabacita y la segunda, tercera cantidad de Nor caldo de tomate con sabor de pollo. Lo mezclamos. Y vamos a dorar nuestra verdura de igual manera que doramos el pollo y el camarón. Ahora todo esto lo hemos hecho a fuego medio-alto porque queremos dorar bien nuestros ingredientes. Ya que tenemos dorada nuestra verdura y tiene ya los jugos y los sabores del pollo y del camarón, de igual manera la retiramos de la sartén y la colocamos a un ladito. Sacamos la verdura
Perfecto. Misma sartén, nuestra tercera cantidad de aceite vegetal. Y agregamos chorizo, cebolla y chipotle. Perfecto. De igual manera, a dorar los ingredientes. Hay que mover bien, bien el chorizo para que se cocine por todos lados. Y distribuir bien el chipotle también. El chipotle tan delicioso, tan picoso, un poquito ahumado, delicioso con este platillo. El chorizo se empieza a dorar y empieza a soltar su aroma. De igual manera el chipotle. Esto ya huele increíble y apenas vamos a la mitad. Ahora no se preocupen, el chorizo va a estar bien, bien doradito por afuera y está poquito crudo por dentro, no importa, porque como les digo, aquí mismo vamos a cocinar el arroz y se termina de cocinar nuestro chorizo también. Ahí ya vemos que empieza a dorar perfectamente por todos lados el chorizo. Y aquí mismo vamos a agregar nuestro arroz. Y lo mezclamos hasta dorar un poco. Y como pueden ver, empieza a adquirir los colores del chorizo, del chipotle, un poquito anaranjado. Bueno, ya está bien doradito nuestro arroz. Ahora sigue nuestro ajo. Y solamente mezclamos durante un minutito para que el ajo se dore un poco. Ya que está bien doradito el ajo, agregamos agua y nuestra cuarta y última cantidad de Knorr caldo de tomate con sabor de pollo. Y lo mezclamos, lo ponemos a hervir a fuego alto. Ya está hirviendo, ahora tapamos nuestra sartén, bajamos a fuego lento y dejamos cocinar durante 15 minutos. Bueno, ya pasando los 15 minutos, agregamos nuestra okra y lo mezclamos dentro del arroz. Lo incorporamos suavemente. Lo volvemos a tapar, igual a fuego lento, lo dejamos cocinar durante 10 minutos más hasta que el arroz esté suave. Ah, bueno, esto ya está listo. Nuestra okra no cambia mucho de textura, pero sí el verde se hace un poquito más brillante, así sabemos que ya está lista. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar estos deliciosos ingredientes que tenemos por acá. Nuestro pollo, camarón y verduras. Todo, todo. Y lo incorporamos suavemente para mezclar todos los ingredientes. Lo mezclamos y ahora lo podemos servir. Colocamos un poquito aquí, al centro de nuestro plato. Ahora, para una versión más económica, podemos sustituir el camarón por chorizo u otras piezas de pollo. Así, esto quedó listo. Lo podemos decorar con el color del okra por encima. Y así queda. Podemos limpiar nuestro plato. Así. Y así, perfecto. ¿Qué tal? Delicioso, ¿verdad? Una combinación de sabores y de texturas. Este platillo quedó exquisito. Bueno, atrévete a resaltar el sabor de tus comidas con la gran variedad de productos Knorr. Para más deliciosas ideas y formas de transformar tu arroz de bueno a buenísimo, visítanos en nuestra sección de recetas. También podrás compartir con nosotros y con otros usuarios cómo transformas el sabor de la comida a través de la sección Secretos Knorr. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye.